Hola. Iván. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Él es el que me convocó a trabajar. ¿Te acordás que te conté algo? ¿Te vas a la marcha? ¿Se pliegan a la toma? Y no, mañana tenemos que ir al hospital. ¿Al hospital? Al neuropsiquiátrico. Armamos un taller de periodismo y escritura. ¿Un taller de periodismo en un lugar como ese? ¿Se puede? Y bueno, intentamos. ¿Y los directivos del hospital? Mucha bola no nos dan. Por ahora no le jode, pero bueno. Pensá que hay gente que está hace más de 30 años internada ahí. Ah, bueno, me gusta. ¿Qué te dije? Bueno, muchachos, los dejo. ¿Ya te vas a rajar? Psicología evolutiva. ¿Nos vemos mañana en el hospital, entonces? Chau. Suerte. Chau. Suerte. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue hoy? Bien. Me crucé con Darío. Por ahí arranco con el taller. Ah, estaría bueno eso. A mí me encantaría una cosa así. Pero viste que ahora con la facu y el trabajo se me complica un poco. No sé, por ahí está bueno acercarse a la clínica, aunque sea de esa manera. Capaz que después termina siendo una cagada, pero... ¿Crees? Y aprovecha ahora mientras puedas. Y si no te gusta, lo dejas. Qué linda que sos. Buen día. Al taller de escritura y periodismo. Una firmita acá, por favor. Gracias. No tengo, disculpa. Hola. Compañeros, los están saludando. Hola, buen día. Bien. Quiero presentarles a un amigo, Marcos. Probablemente empiece a trabajar con nosotros en el taller. Bien, contémosle un poco en qué consiste nuestra actividad. Nos presentamos. ¿Quién empieza? Dan Cuello, Alberto. Viles. Gerardo Viles da Silva. García, Enrique Osvaldo. Rodríguez Esteban, Tamarisco. Martín Tayal. José Cadrela, músico. Julián Pacente. Y él es Alfredo. Alfredo Criso. Con la anuencia del señor coordinador, procederé a hacer uso de la palabra. Como letrado y vocero de este taller de periodismo y escritura, le doy a usted la más calurosa bienvenida. Ahora bien, en realidad me gustaría llamarlo compañero, pero basándome en algunas experiencias desgraciadas, voy a dejar de lado esa palabra tan cargada de significado para más luego.
Bien. Y ahora, de acuerdo al orden de tareas establecido por el grupo, paso a detallarlas. La primera hora se propone un tema. ¿Voy bien? Sí, Martín, perfecto. Sobre eso escribimos hasta las 4 de la tarde. Luego se lee lo producido por cada uno de nosotros hasta las 5 en punto. Allí nos despedimos hasta la semana que viene. Y así sucesivamente. Que conste en acta. Gracias, Martín. Me gustaría contarle al señor el sueño de la vaca que tuve anoche. Bueno, yo creo que a Marcos le va a gustar, pero como es el primer día y nos está conociendo, me parece mejor si le contamos, si compartimos la producción del grupo. ¿No te parece? Sí, está bien, está bien. El que quiera. No, profesor. Este se llama Nunca. Y dice así. Nunca podré escribir un poema tan hermoso como el color de tus ojos. ¡Bravo, compañero! ¡Muy bien! ¡Hasta ahí! Detrás de los altos muros, un día triste. Todos mis momentos de gris se visten. Largos minutos tiene el día, lentos minutos de mi vida. Ahora me toca a mí. ¿En qué estrella estarás Dios para pedir un milagro y así curar tu cuerpo, hermosa muchachita del Mollado? Un día más en el hospicio. Una noche más en este encierro. Es largo el camino del destierro y termina sacándome de quicio. Recostado en una dulce luna, yo ahí esperando que termine una sucia guerra. Me duermo de tanta electricidad que me dan en tierra. Las tetas que vos chupás gozan de muy buen pezón. Agua cristalina y pura, pura como el rocío de la mañana. Mañana, transparente y cristalina, cristalina como el mar. Mar, hermoso y caudaloso, marejada de pureza, torrente tibio de palabras. Alfredo, ¿no querés leer vos lo tuyo? Sería bueno si lo haces. Pactando con el silencio, gesticulando la nada, nadie vio partir tu alma. Solo quedan laberintos en tu lugar. Pactando con el silencio, gesticulando la nada. Esto hay que difundirlo. ¿No pensaron en una radio, en una... ¿Una revista? Sí. Meses llevamos trabajando en eso. Me encanta. Pero tenemos que lograr que la gente la compre porque le gusta. No por caridad. ¿Eso es un sí? Obvio.
Ahora hay que plantear la revista en la dirección. Hasta nuestro propio servicio no paramos, señores. Perdón. Si la planeaba, no me salía. Empezó a afectarte el taller ese, ¿eh? No más que su presencia, doctora. Iván, necesito hablar con vos sobre Criso, ¿podés? Sí, Ana, él es Marcos. Ah. Flamante puntal del taller y un gran, gran amigo. ¿Te digo más? No, está bien, gracias. Bienvenido y estate atento que es contagioso. ¿Podés? Vamos. Marcos. Marcos, ¿estás ahí? Bueno, no tengo novedades tuyas. Quería saber cómo te fue hoy. Yo me quedo a dormir en la de mamá, ¿sabes? Te veo mañana. Un beso. Una revista. Es para que la producción del grupo tenga su espacio de publicación, así ellos pueden ver sus cuentos, sus poesías. Eso le da mucha más sustancia al trabajo. Sí, pero aquí no hay fondos para esa actividad. No importa, no se preocupe. Nosotros nos ocupamos de eso. Vamos a hacer lo que podamos. ¿Está bien? Si creen que lo pueden hacer, no tengo inconvenientes. Bueno, gracias. ¿Y? ¿Cómo te fue? Ya tenemos el permiso. ¿Sí? ¿Cómo? ¿No te dijo nada? Tampoco le expliqué mucho, pero bueno, ya tenemos el permiso. Genial. Bien, entonces podemos empezar a trabajar. Che, ese es Alfredo, ¿no? Sí, Alfredo Criso. ¿Cómo me gustan sus poesías? Todo lo que escribe y lo que dibuja hace referencia a una tal María, que no sé quién es. ¿Es la chica que lo dejó? Tiene depresión severa, ¿no? Psicótico no es. Con la escritura se va a poner bien. Che, ¿y Ana? Digo, ¿de mí? ¿Qué te dijo? De vos nada. Vamos. ¿Te gustan? Tengo un lugar en el fondo para pasar un momento agradable. ¿De dónde sos? Vamos, mi amor, no tengo toda la noche. Vivo en el loquero de acá a la vuelta. ¿Ah, sí? Locos y discapacitados, le cobramos el doble. ¡Pero no tengo dinero! Ah, entonces sos un hijo de puta que me está tocando. Raúl, vení acá, hay un vivo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren acá? ¿Qué van a hacer con él? ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren acá? Rajen. Vamos. Vamos, llamo al director, ¿eh? Vamos, rajen. No. Oh,
Se escapa todo el tiempo y usted sabe que es peligroso. De ser peligroso, ya lo hubiese asignado a la unidad 20. Y encima estos jovencitos que no nos dejan hacer la tarea. Este señor goza con lo que hace. No te voy a permitir. Yo cuido y protejo a los internos. Contra sí y contra terceros. Monzón, no complique más las cosas, ¿quiere? Déjenos solos. Pero, ¿usted respalda lo que hace? Ya nos ocuparemos del tema. Muchachos, tienen que ubicarse en el lugar donde están. Esta es una institución con 1.900 pacientes y una capacidad para 1.200. No tenemos personal, hacemos todo lo que podemos. Su experiencia puede ser muy útil, pero tiene que ajustarse con la práctica. No es fácil. Nosotros queremos trabajar bien. ¡Qué bien! Pero déjenme decirles algo. Aquí verán cosas que no se ven ni remotamente en los libros. No quiero internas aquí dentro. ¿Está claro? Sí, señor. Entendido. Sovich. Queda claro. Quería comentarles algo antes de que empecemos a trabajar. Un compañero, Esteban, fue víctima de violencia institucional. Yo lo vi. Yo fui testigo. Y lo importante me parece que... es que nosotros no nos dejemos intimidar por ese tipo de situaciones y que defendamos este espacio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sabe lo que pasa, doctor? Que eso que usted presenció por casualidad y que evidentemente lo conmueve tanto, aquí ocurre todo el tiempo. Yo mismo, doctor, soy un triste ejemplo de esa violencia institucional. Quiero decir que llevo sobre mi cuerpo pruebas físicas de 37 maquinazos. ¿Sabe lo que es eso, doctor? No. Claro que no lo sabe. ¿Qué va a saber? La autoridad abusa de nosotros. Y si uno no hace lo que le dicen que tiene que hacer, lo muelen a palos o lo sobremedican. De acuerdo al artículo 54 de la Constitución, cuando uno entra aquí, le quitan los documentos. Sí, doctor, nosotros somos parte de todo eso, no testigos. Y nos tienen encerrados para controlarnos y explotarnos. Eso pasa. El problema es que no nos dejan coger. Si yo me quiero coger una pendeja, me dicen, estás loco. Pero acá, ¿cuántos no se quieren coger una pendeja? ¿Eh? Siempre nos quieren cerrar la santa boca. No sé, anoche soñé que abrazaba a un guardia. ¿Acaso alguna vez Maquiavelo habló de la razón? ¿Eh? A ver, muchachos, me parece que lo mejor ahora es que pongamos la energía y nos enfoquemos en el trabajo, ¿sí? ¿Estuvieron pensando algún nombre para la revista? Sí, sería un buen momento.
Para encontrar un nombre que nos dé identidad. Que sea desafiante también. Yo tengo uno. A ver. La Santa Psiquiatría. No, no. Sexo interno. Eso vende más. No. Australia. Marilín. A ver, esperen. Pensemos un poco en el contexto, en el espacio de trabajo en el que estamos. Ah, flor de locura. Las Santas Rejas. Ahí está. Dinamarca. Los Santos Pecadores. Desbordar. ¿Qué dijiste, Alfredo? ¿Eh? Desbordar. ¡Momento! Si bien la idea es excelente, yo creo que debe someterse a consideración grupal. Bueno, votemos entonces. A ver, por la negativa. Uno. Por la afirmativa, entonces. ¡Tenemos nombres, compañeros! ¿Qué te pasa? ¿Estás muy contento? No vas a leer ahora. ¿Por qué? ¿No estaba estudiando un poco? No. Igual, en realidad... ¿Qué? Estaba esperándote porque quiero que me cuentes todos los detalles. La verdad que no pensé que podía ser así. ¿Así cómo? No sé. Ves una institución de muros donde casi no hay puertas, no hay relojes, donde el tiempo es otro. Y de golpe, desde un lugar chiquitito, empieza a aparecer la palabra, la escritura. Se empiezan a escuchar. Aparecen la risa, el contagio. Y por un instante los muros desaparecen. ¿Estás bien, vos? Es muy loco. Después salís de ahí y ves cómo el manicomio sigue en el medio de la ciudad, como si nada. Cuídate, gordo. Tampoco te vuelvas loco. ¿Sabes que es posible un cambio? Vos fíjate. Yo estoy con vos, ¿sabes? Escúchame, Basilio. Le jugaste 3 cigarrillos al 33 y perdiste. ¿Volvés a jugar? Te quedaste mudo. Al 91, entonces. 50 guita. Puta madre, voy a tener que cambiar el sistema. Bueno, muchacho. Usted sabe que yo pertenezco al taller de periodismo y escritura. Como asesor legal y vocero del grupo, tengo facultades para la comunicación de las actividades. Así que los voy a invitar a las actividades los martes y jueves a las 14 horas. Hecho. Esteban. ¿Cómo te sentís? Bien. Mirá que te esperamos en el taller, ¿eh? ¿Escuchaste? Te esperamos en el taller. Lleno de vago horror, gozo los crueles placeres. Baudelaire. Baudelaire, bestia bruta, bestia. Sin agresiones, Julián. A ver, García, tus aforismos. La locura tiene razones que la salud mental no carbura. A ver si les gusta más este, ¿eh? Seremos drogados
por psiquiatras hippies. A ver, Martín, ¿tenés alguno? Me pregunto si estamos locos o monstruosamente cuerdos. Cuerdo. ¿Qué comprometedor? No lo es, pero creo que está satisfecha. ¿Qué? Para la sección chiste, un loco le dice a otro: ¿vos de qué te reís? Y yo qué sé, le dice el otro. Pregúntele a mi psiquiatra. Nunca tires las pastillas que te dan para dormir. Una noche de insomnio en el hospicio puede ser la peor de las torturas. Poné así. Poné así. Quédate quieto. Quietito, ¿eh? Ahora, mírame un poquito. Mírame un poquitito, mírame. Mírame, por favor, mírame, pero mírame. Mírame. ¿Puedes saber lo que está pasando acá? ¿No les dije que esto iba a ser duro? ¿Que iba a ser difícil? Lo que pasa es que hay mucha gente que está trabajando a media máquina. Usted, por ejemplo, chiquitín, mucho dibujito animado, pero aquí hay que escribir, ¿entiende? Y usted, Dancuello, otro, se la pasa hablando del obrero, de la defensa del trabajador, de la revolución proletaria, pero cuando hay que remangarse, bien que se hace olímpicamente el boludo. Perdón por el exabrupto. Pero no, Martín, todo lo contrario. No podemos creer la cantidad de producción que hay. ¡Ah, caramba! Ah. Y soy trotskista, marxista, leninista, aclaro. Muchachos, esto se merece un festejo, pero tendríamos que ir por la imprenta. No nos olvidemos, ¿eh? Ah, entonces nosotros nos vamos, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, digo, ¿no? Ustedes vienen con nosotros. Si la revista de ustedes también. Cuidado, Martín. Tranquilos, despacio. Alfredo, ¿qué pasa? No sé si quiero ir. ¿Cómo no vas a venir? La revista es tuya también. Tus poesías ya generaron un club de fans. ¿Y a vos te gustan mis poesías? Acá está la fan número uno. ¿Y te gusta la revista? Mucho. ¡Vamos, suba de una vez! ¡Por el amor de Dios! ¡Vení, Fred! ¡Venga a perder tiempo, hombre! Mire qué voltero usted, ¿eh? Yo no quiero ser belicoso, pero... Caldaro se cagó de nuevo. ¿Ya llegué? Estoy acá. ¿Qué? Ay, no lo puedo creer, lo que es esto, Marcos. ¡Qué bueno!
Marcos, qué bueno todo lo que estás haciendo. No lo puedo creer. ¿De verdad te gustan? Me encanta. Qué bueno. Me encanta, Marcos. Quedaron buenísimas, increíbles. Están geniales, Marcos. Qué bueno. Geniales. Y la calidad que tienen. ¿Cómo hicieron? Por con el tema de la plata y todo eso, para tanta cantidad y con la calidad que salió. Vendimos unos espacios y el resto de la plata la pusimos nosotros. ¿Pero cuánto pusieron? Lo que pasa es que no queríamos cualquier revista. Sino siempre lo mismo, salir a mendigar desde la enfermedad. ¿Pero cuánto le salió, mi amor? Agarré algo de nuestra plata en común. Esa plata no se tocaba, Marcos. La repongo con la venta de la revista. Doctor, ¿vendimos algo o nos quedó todo para papel higiénico? Todas, muchachos. ¡Vendimos todas! Germán Oldaro, 230 revistas vendidas. Dan Cuello, 240 ejemplares vendidos. Doctor, a 1800 australes el número, hay una muy, muy buena plusvalía. Viles, 150 ejemplares. ¿Te dormiste, Gerardo? ¿Qué pasó? No sé. Anoche soñé que tenía una parada en Florida y Córdoba. No sé. Soñé que vendía todos los ejemplares. No sé. Amigos, tenemos un compañero que no solo vendió revistas, sino que de una revista muy importante llamaron para publicar sus poesías. Un fuerte aplauso para Alfredo. Ni un número sin vender, muchachos, ni uno. ¿Terminaron, señores? Podrías golpear antes de entrar. Agradezcan que por lo menos tienen puerta. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere, Monzón? Con ustedes nada. El director los manda a llamar. Bueno, después vamos. No me entendiste, ahora. Iván, ¿qué? Por favor, ¿podría hablar con usted un minuto? Tengo una reunión ahora, Martín. Es solo un minuto, por favor. Sí, decime. Usted sabe que yo de mi pueblo vine a parar directamente aquí. Uh-huh. Hace 30 años que guardo un secreto. ¿Qué secreto? Yo tengo una novia que me está esperando. Estoy juntando plata y mis obras para poder casarme. Está bien, Martín. ¿Lo podemos hablar en otro momento? Sí, quería decírselo, ¿sabe? Porque ahora con la revista nos van a conocer y tal vez ella se entere de lo que estamos haciendo. Ojalá. Ojalá trascienda los muros, Martín. Me tengo que ir. Chicos, acérquense. Pónganse cómodos. Está bien. Por favor. Así está bien. Estoy muy mal, muchachos. ¿Cómo nos hacen una cosa de esta? A una institución de prestigio, de trayectoria. Esperamos que esta revolución pase también por tu piel, por tu mente. Ansiamos movilizarte hacia desbordar. Deja entrar, callar, oír. En Lírica 10, ¿qué pretenden? Nada, es un espacio de escritura, con todo lo que eso significa. Ustedes saben lo que cuesta crear alternativas
Sin presupuesto, sin personal, sin plata. La gente no quiere saber nada de los enfermos mentales. Y ustedes sacan una revista así. La gente tiene que saber para hacerse cargo. No sé si son demasiado inteligentes o ingenuos. Hace unos meses, un paciente entró al taller balbuceando. Hoy está escribiendo. ¡No peque de soberbia médica! De eso conozco mucho. Ya vamos a ver cómo sigue esto. Ahora, retírense. ¿Lo va a echar, señor? Ya es tarde. Esté atento a todo lo que hacen. Qué suerte que viniste, Marcos. Hace mucho que no te veíamos. Estaba ocupado. Sí, me contó Jimena. Decime, ¿no te da como cosa eso de estar en un lugar tan terrible? Sí, es terrible. Pero algo hay que hacer. Cualquiera de nosotros puede terminar en ese lugar. Sí, bueno, pero eso de invertir tanta energía te quita tiempo para otras cosas. No sé, a lo mejor sería más interesante trabajar en el consultorio privado, por ejemplo. Ay, mamá, él es grande, sabe lo que hace. Pero se lo digo en confianza. Si Marcos podría ser mi hijo, si estuviera tu padre, hubiese preguntado exactamente lo mismo. ¿Te molesta que te pregunte, Marcos? No, para nada. Yo quiero que estés bien. Si vos estás bien, Jimena también va a estar bien. Es por eso que lo te pregunto, nada más. ¿Es verdad que los locos son peligrosos? No más peligroso que la gente con poder. Creo que la mamá de un compañero está media loca. La familia la esconde. Sí, casi siempre hacen eso. ¿Le gustan los chistes de la revista? Sí. ¿De dónde sacas tantos chistes vos? Es que si pienso todo lo que pasó acá, me vuelvo loco. La monotomía es la causa de mi enfermedad. Alfredo, ¿vos podés escribir sobre eso? Vos escribís muy bien. Sí, pero siempre en mismas palabras, encerrado en mi palabra. Linda noche, ¿eh? Linda noche para charlar con amigos. Pensar que estoy frente a los mejores poetas del hospital. Ahora, yo me pregunto, ¿de dónde surge tanta inspiración? Este es un buen lugar para inspirar. Tenés razón. A mí también este lugar me inspira. Y ya que todos somos creativos, yo quisiera saber qué planes tienen para la revista, cuándo la van a publicar, todo lo que va a salir. Como amigo, por supuesto. Porque ustedes saben escribir, ¿no es cierto? También pueden contar. ¿No les parece? No me van a defraudar, ¿no es cierto? ¿No? Tengo un chiste. Un psiquiatra le dice a un paciente: buen día, ¿cómo le va? Y el paciente le responde: ¡anda la reputa madre que te parió, Monsanto! ¿Hasta dónde va a llegar lo que hacemos? ¿Estás contento? Se puede decir que sí. ¿Alguna razón en especial? Estuve hablando con Ana. ¿Pasó algo? Sí, no, va mucho mejor, Alfredo. No, boludo, con Ana te pregunto. Ah, sí, nada. Me encanta. Y dale para adelante.
Y sí, en eso estoy. Ganas no me faltan. ¿Vos? ¿Vos, Jimena? Bien. Pero me resulta difícil combinar lo que hacemos con una pareja. Pero vos a ella la querés. Sí, mucho. Y bueno, no la pierdas. Porque para trabajar en salud, primero te tenés que cuidar a vos mismo. Es verdad. Lo que tenemos que cuidar ahora es la revista. Se viene el segundo número. Se viene el segundo número. Cuidemos las formas, es la imagen de la revista y del taller la que está en juego, eso lo sabemos. Primero déjeme hablar a mí. Soy como el Marqués de Sade. No, no, yo fui delegado de la Zafra. ¿Quién mejor que yo para hablar si me habrían sentado a la patronal? ¿Qué que va a hablar? Silencio, silencio, muchachos, que todos van a poder decir lo suyo. ¿A dónde creen que van? Tenemos una presentación de la revista. ¿Y ellos? Los invitados son ellos. ¿Ellos? ¿Ellos? ¿Y Martín? ¿Cómo anda el negocio? ¿Por qué no te cuidás con la gente que te juntás? Vos ya estás grande para estas boludeces alternativas. Pero lo importante es que sacamos la revista. Buenas noches. Seguramente cualquiera de nosotros se ha preguntado alguna vez qué es la salud mental. O qué hacer cuando alguien de la familia o algún amigo padece de eso que llamamos locura. Esta noche nos visita un grupo de enfermos psiquiátricos que han desarrollado una interesante experiencia. Han hecho una revista magnífica. Y esta noche van a presentar su número 2. La revista se llama Desbordar. Y es una revista que, por otra parte, ha trascendido los muros de la institución y nos cuenta esta experiencia. Señor, prenda el televisor. No me va a creer lo que estoy viendo. Señores telespectadores. Préndalo, préndalo. Buenas tardes. Nosotros, quiero decir, mis compañeros y yo, somos miembros del taller de periodismo y escritura donde se edita la revista Desbordar. Esta revista habla, o mejor dicho, escribe sobre los padecimientos del enfermo manicomial, no solamente aquí en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo. La vida del interno, si se puede llamar vida, está ayuna de toda protección. El enfermo sufre todo tipo de abusos. Los locos somos fantasmas desaparecidos. Quieren borrarnos, pero acá estamos. Más vale poeta loco que cuerdo prosaico. Buen día, muchachos.
Buen día. Germán. ¿Qué haces ahí? Hey. Señores, es un espacio para hablar. ¿Alguien me puede decir qué pasa? Yo lo digo. Aunque... No. ¿Qué, Julián? ¿Qué vas a decir? No. Decilo. Germán. Lo penetraron, doctor. ¿Qué? Que lo violaron, hombre. ¿Entiende ahora? Germán. Vení. Vení acá conmigo. Vamos. ¿Pueden dejar de escribir? Tenemos mucho trabajo y yo no terminé mis ensayos. No, pero no es así. Con el silencio no ganamos nada. El silencio es salud. ¿Qué me van a hacer a mí, Iván? ¿Qué me van a hacer a mí? Hay que escribir cosas santas. Yo no me voy a tocar más, ¿eh? No me voy a tocar más. Sabía que los Borges estaban por aquí. ¡Qué ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Pero qué pasa? Hablando todos a la vez y gimoteando como manquitas. Compórtense, caballeros. Hay una dama presente. ¿Qué nos enseñaron los médicos? Que el silencio es sinónimo de muerte. ¿Es así o no es así? Sí, Martín. Entonces... yo voy a escribir en este papel el nombre de cada uno. Y cada uno va a hablar cuando le corresponde. No, perdón, Martín. Ana vino acá a visitarnos, pero me parece mejor que reflexionemos sobre lo que pasó. ¿Alguien quiere hablar? Yo. Yo... escribí un poema. Una poesía desbordada. Yo creo que ante esta desagradable situación, según mi modesto y criterioso parecer, podría ser muy útil. ¿Puedo? Sí. Una luz en mi camino me pudo iluminar. Cambié y canté loas a la vida. Yo y todos unidos. Creamos desbordar. Gracias, querida revista. Apareciste un siglo y medio sin poder hablar sobre tanta desventura. Yo digo que no estás solo. Tenemos a desbordar. No tengas más sufrimiento. Nuestras penas ya se irán. Trabajemos con los que nos quieren. Hagamos fuerte a desbordar. ¿Acaso piensan que a mí no me preocupan estos hechos? Hay más de 1.900 pacientes y es muy difícil controlar las noches. Es igual a una cárcel. Pasan las mismas cosas. ¿Ustedes saben lo que es para una familia un esquizofrénico? Aquí tratamos de hacerle la vida lo más afable posible. La gente no tiene medios. Protestan. Pero después piden por este lugar. Hay alternativas. No voy a discutir con ustedes las alternativas de salud mental. Lo que ocurrió, está bien que lo denuncien. Trataremos que no vuelva a ocurrir. Lo que sé, que este hospital estaba tranquilo hasta que ustedes sacaron esa revista. ¿Qué quiere decir con eso? Nada. Si trabajan en el marco científico y legal del hospital, está bien. Pero una revista que se vende en la vía pública es otra cosa. A la gente le gusta la revista. No es un tema de gusto. Trataremos que no se repita lo de Germán. Pero si siguen hablando mal de la institución, se van a tener que ir. Y ahora, retírense. ¿Cómo fue con el director? Más de lo mismo. Esto se pone denso.
A mí me asusta un poco lo que pueda pasar. ¿Con ellos o con vos? Anda a cagar, Marc. Si últimamente no das ni pelota. Marcos. ¿Piensan seguir? Hay que seguir. Yo no estoy tan seguro. ¿Viste? ¿Qué viste? ¿No se dan cuenta lo que está pasando? Estamos peleando completamente en la nada. Estudié, trato de trabajar en esto, no gano un mango, me marginan y encima no puedo cuestionar nada. ¿Yo puedo ayudar? Sería bárbaro. Perdón, ¿doctora Analdati? Sí, soy yo. Ah, la estaba buscando. No sé si se acuerda de mí. Soy la mamá de Alfredo Cris. Sí, claro. Claro, ¿cómo está? Me llamaron del hospital para decirme que le van a dar el alta, Alfredo. Bueno, y quería agradecerle a usted por todo lo que hizo por él. Hace mucho que yo no lo veía tan contento. Desde que empezó a escribir en la revista, no deja de hacerlo. Por primera vez nos habla de lo que quiere hacer para el futuro. Su papá no está, pero su tío, mostrando la revista, le consiguió un trabajo en una editorial. ¡Qué bueno! Bueno, veo que está trabajando, no la molesto más. No, sí. Quería entregarle un cuadrito con uno de sus dibujos. Gracias. No, gracias nuevamente y buenas tardes. Creo que Desbordar tiene algo para festejar. Hay que sacar el tercer número, Dari, te necesitamos. Dale. ¿Hola? ¿Con Marcos, por favor? Sí, él habla. Tengo información confidencial acerca de los abusos de un manicomio que quería discutir con usted. ¿Pero por qué conmigo? Es muy importante. ¿Puede ser usted vocero de esta información? Está bien, pero necesito más detalles. Bueno, yo me comunico nuevamente con usted para arreglar un encuentro. Sí. Ah, no me acordaba, tal. La llevo, la llevo. Es antigua. Sí. Rodolfo Valentino, un poroto al lado mío, ¿eh? Un pantalón te vendría bien a vos. A vos también. Dale. Bueno. O así. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué pasa? Yo me iba a
haremos un mal papel aquí, ¿no? No, Martín, tranquilo. Qué lindo lugar. Mezclémonos entre la gente. De ansiedad. ¿Dónde estarán los internos? Ay, Amalia, ni bien pisemos, nos vamos a dar cuenta enseguida. ¿Podremos sacar una foto con ellos? Sí. ¡Ay! Perdón, señor, perdón. Lo confundí con un interno. Perdóneme, perdón. ¡Satanás! Son Iván y Ana, ¿no? Sí. Ella tiene cara de feliz. Marcos, ¿te puedo hacer una pregunta? Recibimos un trato inhumano. Nos están matando de hambre. Sí. Y después nos arreglan con medicación. Es que la economía como está así no da para más. También. Lo poco que hay se lo comen los carceleros. ¡Qué color! ¡Qué textura! Tal más puro estilo de Rubens. Es la dinámica de la forma y el suceso. Observe, en cambio, la inusitada quietud de ese hombre. Sus cualidades artísticas directas, nada crípticas, están teñidas de poesía. ¿Será el curador de la muestra? Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Mi nombre es Iván. Trabajo en Desbordar junto con algunos compañeros que están por acá. La mayoría de ellos son internos y circulan entre ustedes sin negar que son personas con problemas de salud mental. Y me parece que eso es lo importante hoy, que nos podamos dar cuenta de que podemos vivir con las diferencias y así aprender a respetarnos. Muchas veces una institución psiquiátrica refleja los problemas que existen en la sociedad, el abuso de poder, la discriminación, la desigualdad, hasta la desaparición de personas. Todo eso resguardándonos a nosotros, privándonos de la verdad, y privándonos de esa verdad nos protegen. Pero bueno, no sé si tiene mucho sentido que siga hablándoles, porque todo lo que les pueda decir está acá en la revista y estamos festejando eso, la salida del tercer número.
Así que bueno, es eso, festejar, que como diría un amigo, es un acto de salud. Así que bueno, espero que se diviertan. Nada más. Gracias. Cuidado. Marcos, ¿te puedo pedir un favorazo? Me tengo que ir con Ana. ¿Vos podés llevarlos vos? Dale. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Gracias. Adiós. ¿Vos tenés que llevarlos? Sí. Tómate un remis. Es más seguro. Está bien. No te preocupes, yo me arreglo. Qué locura. Che, ¿notas para el próximo número? Cerati prometió una y Spinetta otra. ¡Apa! Bien. Muy bien. Bueno. Bien. ¿Dónde estarán? Viniendo, supongo, ¿no? Sí, no sé. ¿Y por qué no vamos seleccionando el material? ¿No? Sí. Esperamos un rato más. Sí, vamos agarrando, seleccionemos un par de fotos y que trabajen con eso. Esta está buena. Seleccionemos tres o cuatro. La vamos poniendo. Esta también. Sí. Muy linda. Esto puede ser para tapa, ¿no? Sí, está buena. Y vamos a ver qué pasó. Sí, me parece que sí. Vamos. Vamos, vamos. Esteban. Esteban. Rodríguez. Rodríguez. Hey. Cadrela. Cadrela. Hey. Cadrela. Tenemos que hablar, señor. Como verán, estoy reunido, pero... No podemos esperar. Pasó algo grave. Ya lo creo que es grave. Los pacientes volvieron todos borrachos. Mentira. No me fui hasta dejarlos en perfecto estado. Monzón, dígame. ¿Notó algo raro en el licenciado y su gente? ¿Raro?
Los doctores nos tienen acostumbrados a situaciones como esta. ¡No! ¡Cálmese, perro! El encargado de sanidad acaba de comprobar cómo dejaron a esa gente. Nosotros están empastillados, señor. Falopeados hasta la médula. Y el único responsable es él. Lo que querían, señores. Pueden buscarse otro empleo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sí. Se los advertí. Perdieron el servicio. ¿Se van por las buenas o...? Llamo a la fuerza pública. Perdimos. Hay que aceptarlo, ¿no? Yo no me resigno tan fácilmente. ¿Pensás que yo sí? Lo estás diciendo, boludo. ¿Vos te olvidás quién te metió en esto? No, por eso mismo. Me da por las pelotas que te quieras rajar ahora. No me quiero rajar, pero no hay nada más para hacer. No cagás, boludo. Hola. ¿Los interrumpo? No, sentate. Nos echaron del servicio. Sí, ya sé. Pero bueno, es cuestión de buscar otro lugar, ¿no? Para la doctora es fácil, ¿no? ¿Vos tenés idea de las cosas que nosotros pasamos para llegar a esto poquito que tenemos? Darío, cálmate un poco. Ustedes generaron un espacio para una revista que ahora se vende en kioscos. ¿No se dan cuenta lo que eso significa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estuviste en la fiesta y viste cómo estaban ellos? ¿Y las cosas que están logrando gracias a esto? ¿No lo ven? Esta situación se puede revertir, pero tienen que estar juntos, no pueden estar peleados. Bueno, pero no perdamos más tiempo, juntémonos mañana, entonces. Rindo. Bueno, vamos nosotros tres, empezamos. Hagan lo que quieran. Llego tarde. Chau, suerte. Bueno, ¿y el taller de mañana? ¿Dónde carajo lo hacemos? A ver, Federiquito. Desbordar. El taller de escritura muda su nueva sede al jardín. Repito. Desbordar los invita a participar y a disfrutar de sus nuevas instalaciones. El taller de escritura muda su nueva sede al jardín. Desbordar. Acérquense. Sin miedo. Qué bueno verlos, ¿eh? Qué placer, gente. Bueno, algunos más, otros menos. Ya todos saben qué es desbordar. Justamente, Esteban, de eso se trata, de hacer oír nuestras voces. Desbordar es eso. Un espacio de palabra. De habla a través de la escritura. Bueno, y como acá venimos a escribir, me parece que lo mejor es que empecemos. ¿Eh? ¿Está bien? Como somos muchos, hoy para variar, tema libre. Eso. A trabajar, muchachos. Y los nuevos, por favor, esmérense que esta noche seguramente vamos a leer algo de los que escriban en la radio. ¡Ey! ¡Vos! ¡Qué mira, puto! ¿Qué haces, Esteban? ¿Te volviste loco? ¿Estás loco, vos? Y el texto dice... Cerrada tenía el aspecto de un pez. Por su agilidad para abrir y cerrar su boca del destino, llena de lombrices. La medicación lo esperaba detrás. Al abrir, temblaban las jeringas y el pastillero volaba en la garganta. 6 inyecciones diarias de esperanza y una cama, como un foso, lo esperaban para volverlo loco. De estas reflexiones hay muchas en
cada una de las revistas de bordar. Nosotros vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar con los protagonistas. Música, por favor. Ya volvemos. Marcos, desbordarlo al aire, ¿eh? ¿Cómo? Viene el nuevo intendente y viste cómo es. Flaco, ¿sabés lo que significa un no dicho de esta manera? Si fuera por mí. ¿Algún problema? Un político que viene a ocupar nuestro espacio. ¿Un doctor? Un doctor. ¿Seguro es un doctor? Sí. Tiene que ser. ¿Qué importa si es o no un doctor? Sí que importa. Los doctores siempre hablaron en lugar nuestro. Así fue siempre y así será. Jimena. Jimé. Marcos, decile a Tayal que de Artó para acá no leía a nadie tan grosso. Copate, mono. Ah, che, ¿el próximo número para cuándo? Beso. Marcos, necesito hablar con usted. Tengo la información confidencial. Lo espero en el bar de la facultad a las 3. A veces, cuando estoy en silencio, pienso que quienes nos atienden están más enfermos que nosotros y que de algún modo somos nosotros quienes los curamos a ellos. Acá nada parece tener pie ni cabeza. ¡García! Che, cambia la cara, ¿qué te pasa? Me llamaron otra vez para pasarme información confidencial de otro lugar. ¿Y qué es lo que te preocupa? Si vamos a ser voceros de esa información. Me parece que ya no nos da el cuero para tanto, ¿no? ¿Y qué esperábamos con lo que estábamos haciendo? ¿Que no iba a pasar nada? Pero tranquilo, Marco, ya vamos a ver qué hacemos. Está retrasado. Sí, hace media hora está retrasado. Sí, ya sé, ¿qué crees que haga? Nada, boludo, ¿qué vamos a hacer? Quizás es un delirante fanático de la revista. No me pareció. ¿Y Jimena? Me dejó. ¿Cómo te dejó? ¿Por qué no contás, boludo? Ya está, es mejor así. Este tipo que no viene. Che, Marcos, me tengo que ir yo. Si viene, quedate un rato más. Me tengo que encontrar con Ana. Mañana me tengo que levantar temprano. Tengo consultorio. Tenés mucho trabajo. Qué suerte. Sí. Anda. Yo me quedo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, anda. Después te cuento cómo me fue. Dale, gracias. ¿El hombre misterioso? No. Seguro pasó algo. Che, ya cerré para que la revista se venda en Brasil. Viste que ahí el movimiento por el cierre de los manicomios es muy importante. Qué bueno. Thank you.
Tarde o temprano esto iba a pasar. Yo les avisé que esto iba a pasar. ¿Les dije o no les dije? Repetí eso, boludo. Repetí eso. ¡Repetilo, pelotudo! ¡Repetilo! ¡Padre! ¿Son pelotudos o qué? Él es el pelotudo. Y vos. Y vos también. No, hermano. A mí no me agarran. Esto se fue al carajo. ¿Por qué no te vas a cagar? Si no sabes lo que pasó. Os estás haciendo la cabeza con que nos van a cagar todo el tiempo. Andate, pelotudo, y dejando de romper las pelotas. Estás loco. Perdiste todos los límites. ¿Saben qué? Métanse toda esta mierda en el orto. ¡Cagón! ¡Sos un cagón, boludo! ¡Pará, un poco! ¡Cagón! Quiero saber qué pasó. Vos sabés lo que pasó. ¿Vamos a sacarnos las dudas? Se pudo haber muerto por un montón de razones. ¿Qué piensan hacer? Vamos, se nos hace tarde. Ana, te llamo. Hola. Venimos a reconocer un cuerpo. ¿De quién? Julián Pasende. ¿Autorización? La mía. Deme una forma. Licenciado Iván Manosovich. No tengo en este momento. Bueno, vaya a buscar una. Ya, por favor. Ahí vengo. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Estaba todo cortado. Le pasó algo. Marcos afloja con la paranoia. ¿Es de confianza? Sí, la conozco. Está hace 30 años en el hospital. Ya lidió con los peores. ¿Y Ana? Y Ana está juntando firmas de personalidades conocidas para cuidarnos. ¿Y yo soy el paranoico? Marcos, la amo, Ana, y quiero cuidarla de esto. Nada más. Haces bien. Sabes que sin ella no podríamos sacarlos. Bueno, por eso mismo. Ahí viene. Perdonen, no quise alarmarlos. Iván dice que tiene algo muy importante para decirnos. En principio, que anden con cuidado. Eso ya lo sabemos. Un cuerpo que no tiene identidad, que perdió todos los lazos sociales, los familiares. ¿Quién lo va a reclamar? Es mejor negocio un cuerpo muerto que un cuerpo vivo. Marcos lo vio con tajos. Y sí, si nadie lo reclama, todo se puede vender. Pasende estaba viejo y parece que murió de un infarto. Pero a quién le importa si nadie pregunta, ¿no? Ustedes lo que quieren saber es si hay una mafia atrás, etcétera, etcétera. Yo no sabría decirles. El sistema funciona así. Creo que ya hicieron demasiado barullo con la revista y nunca se va a terminar de saber nada. Iván, ustedes son demasiado jóvenes. Tienen toda una carrera por delante.
Creo que ya hicieron suficiente. ¿Hay tráfico de órganos? Puede que sí, puede que no. Son los muros del manicomio los que nos generan ese tipo de dudas. Lo siento, chicos, pero creo que no fui demasiado útil para ustedes. ¿Hola? No, estaba por cenar. ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Seguro? ¿Qué ruido? Marcos, ¿estás bien? ¿Querés que vaya para allá? ¿Podrías prestar el teléfono? Hola, Iván. ¿Dónde estás? Te estoy esperando acá en el bar. Encima hay un tipo raro acá, no sé. ¿Qué pasa? ¿Ya no te importa nada? ¿Eh? Thank you.
¿Qué haces? Hola. ¿Qué haces, Iván? Hola. Yo lo llamé. La verdad que me tenés intrigado. ¿Qué pasa? Me llamaron del hospital. Martín Tayal se murió. Yo mantuve contacto con los muchachos durante todo este tiempo. Después de la revista, algunos me llamaban para preguntarme por ustedes. Y bueno, sentí la necesidad de llamarlos, no sé. ¿Les molestó? No, para nada. No, a mí tampoco. No, bueno, ¿qué querés que hagamos? No sé. Ustedes saben lo que pasa cuando un cuerpo no se reclama, ¿no? ¿Seguís escribiendo? Sí, claro. ¿Y podés escribir una nota sobre la desmanicomialización? Creo que sí. ¿Y ustedes qué van a hacer? Vos escribí. ¿Nosotros? Nosotros escribí. Gracias por avisar. ¿Estás igual? Sí. Con 427 kilos de más. No sabía si te lo podía decir, pero mucho alfajor, ¿no? Alfajores, ravioles. Sí, ¿no volviste por el hospital, digo? Sí, una vez volví, sí. Pero no lo pude soportar. Después me acuerdo que te fui a buscar a la clínica, pero no me quisiste atender. Estaba enojado con la vida, no con vos. Sí. No, perdí muchas cosas. Nos ganó el sistema. Sí. ¿Vos viste que ahora quieren cerrar los manicomios? Para hacer fabulosos negocios inmobiliarios. Igual no sé si nos ganó el sistema. Mira, Alfredo. Por ahí valió la pena solamente por él. ¿Sabés qué revista se lee de forma obligatoria en algunas materias de la facu? ¿Desbordar? Desbordar. ¡No! ¡No! Che, ¿y a Darío lo volviste a ver? No, ¿y vos? No, nunca más. ¿Sabés? Se me viene el olor del hospital. Lo siento acá. ¿A vos? Sí, muchas veces. No sé, la verdad no me arrepiento de nada. La distancia no me arrepiento de nada. ¿Qué vamos a hacer, Marcos? Hagamos lo que el sistema nos permite. Toco más, ¿eh? Les juro que no me toco más. José, soy Iván. Él es Marcos. ¿Marco? Desbordar, José. ¿Desbordar? Iván. Marco, están vivos. ¿Qué pasó con Tayal? Vieron. No me lo pudieron quitar. ¿Qué pasó con Tayal? Cris un día desapareció y no vino más. García fue a buscar cigarrillos y Tayal creo que murió. ¿Nos ayudas a buscarlo? Sí. Vamos a volver a hacer una salida, como antes. ¿De veras? ¿Vamos a buscar a los demás? ¿Querés? Vamos, por ahí. Yo le hablé
No, Alfredo Criso llamaste. Él me avisó a mí. Yo pensaba que había hablado con usted. ¿Qué te hicieron, viejo? ¿Qué te hicieron? Estoy roto, Iván. Me rompieron todo. Menos el culo. No les conté ningún chiste. ¿Y con los demás qué pasó? No sé. Desaparecieron. Algunos los trasladaron y otros pudieron salir. ¿Y con Tayal qué pasó? Lo apretaron para que hable mal del taller. Durante todos estos años, él trató de defenderlo a muerte. Decía que era el dueño de una revista que hablaba de la salud mental y estaba por salir el próximo número. Ah, y que tenía un tesoro escondido. Vamos a recuperar su cuerpo. Para que tengo que buscar a... Yo ahora vengo. ¿Para dónde vas? Ahora vuelvo. Espérenme acá, por favor, que tengo que buscar algo. Sí, vamos. Yo hablé con el hijo. Más o menos por esta. Ah, no. Si lo dice Monzón, está... Quédate a intentar. ¿Y a dónde vamos a ir? Lo vamos a buscar a Martín para llevarlo a donde corresponde. Bueno, que Cadrela toque algo para mitigar la espera. ¿Qué va a tocarse? ¿Cucaracha? ¿Qué cucaracha? Hay un Stradivarius. Me esperan acá, que se quedan con él. Tranquilos. Ahora voy a hacer algo. Me pareció ver un sueño. Tranquilo. Nos quedamos acá para esperar a Marcos. Me parece que se fue a hacer amigo de los guardias. Che, viles. Pase. Elija el que quiera. A esto nadie lo reclama. Este le va a salir un poquito más caro porque está enterito. No importa. ¿Sabe cómo se llama? No le pregunté. ¿Para qué quiere saber? ¿Se va a poner a hablar con él? No tiene importancia. ¿Qué sé yo cómo se llama? Tenemos que apurarnos, sabe que empieza el partido. Tenemos que ir para la entrada de proveedores. Ahí cargamos la ambulancia y listo. Está bien. ¿Germán? ¿Lo conoce? No, se parece a una persona que conozco. ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Tenemos que ir a la zona de proveedores. Ahí está el cuerpo de Martín. Nos espera una ambulancia. Pero pedazo de boludo, ¿qué hiciste? Hice una tranza rara. Dije que venía de parte de Monzón. Tenemos que ir rápido porque el cuerpo se lo van a ir a cobrar a él. Nunca se me hubiese ocurrido. No, a mí tampoco. Vamos. ¿Y los muchachos? Forman parte de la fiesta. Vamos. ¡Dale! Despacio. Buenas. Noche de mierda, ¿eh? ¿Tenés para mucho? Hasta las 6. Bajó. Cargadito, ¿eh? Tiene oxígeno para el Clínicas. Tanque de oxígeno, ¿eh?
¿Qué hace? ¿Querés que hable con Monzón? Que ustedes... Arreglamos todo con él, ¿eh? Discreción, dijo. Mucha discreción. No, no, está bien, disculpe, no, no digo nada. Está bien, está bien. ¿Cómo le va, don Pedro? ¿Me preparó lo que hablamos? Sí, querido. ¿Te vas al bulevar derecho? ¿A la izquierda? Allí está la fosa. Está indicada con un trapo blanco. ¿Y lo otro que le pedí? Y yo no sabía muy bien. Los precios son muy distintos. Uno común. ¿Acá? Sí. A Martín le gustaría. ¿Qué? Ir al parque. ¡Listo, Marco! ¡Don Pedro nos dio esta! Martín está soñando. Marcos, te debo una disculpa. No, no me digas nada. Yo no te di bola con las llamadas del tipo ese, esa es la verdad. Bueno, cada uno hizo lo que pudo, digo. ¿Vos tampoco la pasaste bien? Y no. Le prohibí a Ana que siguiera. Le dije que desarmara todo, yo mismo no quise seguir. ¿Así que te casaste con Ana? Sí. ¿Y seguís trabajando en derechos humanos? Sí, tenemos dos hijos. Bueno. Eso supongo que es un final feliz, me alegra. ¿Y vos? ¿Yo? Yo... no sé, nunca más trabajé como psicólogo. Bueno, pero nunca dejé de pensar que es una verdadera salud mental. Mirá lo que son. Le das un proyecto y enseguida le surgen ganas de hacer cosas. Podríamos empezar algo nuevo. Lo que pasa es que por ahí ahora tengo que estar con alguien. ¿Alguien sabe qué religión profesaba? Católico. Después fue evangelista. Bueno, qué importa, ¿no? Hoy somos todos judíos, maometanos, cristianos. Ayer a la tarde... me acordé que un día Martín me agarró y me contó un secreto. Yo no le hice caso. Pero, bueno, me acordé y fui. Porque él me había dicho que había escondido algo en algún lugar. Y fui. Y encontré eso. Monedas de oro, poemas, cuentos, qué sé yo. Vas a saber para qué proyecto de amor, ¿no? Bueno, él nos legó todo eso. Bueno, bueno, Martín, gracias por tus enseñanzas, por tu honestidad, por mantener siempre el espíritu y la dignidad de la palabra. Gracias por pelear a nuestro lado. Por soñar otro mundo. Bueno, te queremos despedir con una de tus obras. Una de las poesías más lindas que dio Desbordar. Y eso. Chao, amigo. Un momento.
de bordar. De Martín Tallar. Una luz en mi camino me pudo iluminar. Cambié y canté loas a la vida. Yo y todos juntos creamos de bordar. Gracias, querida revista. Apareciste un siglo y medio sin poder hablar sobre tanta desventura. Ahora hablamos. Te doy gracias de bordar.